Today, we discover our destiny. Amid chaos, we find truth. Fight fear with strength. Because in this world, nothing is certain. The Bouncer, rated T for Teen. Square Soft. Hoy en la sección de Sin Pena ni Gloria voy a hablar del The Bouncer. The Bouncer, bueno, es un juego que yo pensaba que sí que era conocido y tal, pero que hablo con la gente y parece ser que no. Es el primer juego que sacó Square para Play 2 y lo que hablábamos antes es del 2000, o sea que es más viejo que el Golden Sun, pero en mi cabeza por alguna razón el Golden Sun me parecía más antiguo que este, supongo también por el estilo. Bueno, este era un juego especial, creo que en su momento me pareció único en el sistema de juego y creo que no se ha hecho ninguno más. Sí que es verdad que con la gente que en aquel entonces hablaba que había jugado, no gustó mucho. Pero a mí me gustó un montón, porque como yo soy así retorcida, pues... Básicamente tienes toda la... Bueno, no lo desarrolló Square en realidad, creo que era Dream Factory o algo así, pero lo distribuyó Square. Pero aún así tiene toda la esencia de Square, tanto en personajes como en el mundo y tal, era muy rollo Final Fantasy VII. Tenías a tres personajes principales y bueno, era rollo, para mí era como un beat'em up moderno. Tenías que ir pasando las pantallas, lo que pasa era en 3D, ¿no? Pero tenías que ir pasando un poco las pantallas, luchabas con los enemigos, pero tenía la parte esta un poco de Square de que ibas adquiriendo... No recuerdo si era con dinero y lo comprabas o eran puntos de habilidad, no me acuerdo bien, pero podías ir añadiendo habilidades. Entonces al principio podías hacer cuatro cosas y luego ya que adquirías habilidades nuevas, pues un poco como lo que hablabas del Metroid, que ya te cambiaba el sistema de juego, pues podías hacer una finta que te agachabas y tal. En esencia también me recordaba mucho a los beat'em up. Los tres protagonistas principales son, bueno, son digamos que la sociedad está así un poco hecha polvo ya y tal, hay como bares y son los porteros de las discotecas, son los bouncers, y son los tres chavales. Entonces uno de los chavales se encuentra a una chica que la secuestran y tú no sabes por qué, y el juego es ir a buscar a la chica, que es muy, muy Final Fight. ¿Vale? Entonces, no. Lo que también estaba muy chulo es que mezclaba, aparte del tema de beat'em up y un poco de rol por el tema de, bueno, de RPG, de adquirir habilidades y tal, tenía mucha cinemática. Tú te pasabas un nivel y tenías una cinemática, entonces era rollo como estar viendo una peli. No se me hacía aburrido porque los niveles eran largos, pero tenías mucha cinemática, entonces te contaba toda la historia. Y lo chulo también es que entre los tres personajes principales, no hay uno que es prota, pero va con otros dos, tenías que pasártelo con cada uno de ellos y con cada uno de ellos ibas viendo una parte de la historia. Y lo que parecía muy simple, pues luego era una paranoia tipo Square de, bueno, de chica muerta que es un androide y cosas así. Te ibas, creo que al espacio a luchar contra el otro, bueno. Y estaba muy chulo. Cada personaje además tenía un estilo de lucha distinto. No recuerdo bien qué estilo de lucha hacía cada uno, pero uno pues era taekwondo, otro, uno de los enemigos era capoeira, cada uno era un estilo de lucha diferente. Y al pasártelo todos conseguías esos personajes, que luego había un modo de juego que era un poco cutre, pero bueno, ahí estaba, que era el versus, y podías luchar con tus enemigos, o sea, con tus amigos, bueno, o enemigos, según lo que... Y bueno, a mí me gustó por eso, porque como a mí me gustaban mucho los beat'em ups y se dejaron de hacer con Super, me parece, pues me pareció muy distinto. El diseño de personajes, bueno, el chaval es muy, muy Sora, de No Hurt, pero un grande. Bueno, en grande, porque tampoco es muy mayor. Y bueno, el rollo este de Magitek un poco, más tipo Final Fantasy VII, de una ciudad en decadencia, que todo lo controla una compañía, una super compañía. Sí, sí, todo era muy rollo así. La compañía creo que se llamaba Mikado, si mal no recuerdo. Bueno, aquí lo tengo en italiano, pero bueno. Y estaba muy chulo, y eso, parecía muy simple. Pero luego la historia era compleja, no tan ida de la olla como suele pasar con Square, que a veces acaba y dices, esto no hay... Quizá la pega que tuvo es que para la plataforma que salió era muy corto, porque yo me acuerdo que lo vi por primera vez en un videoclub y me lo pasé ese fin de semana. Entonces claro, no, ahora sí que es normal que te compras un juego de Play 4 y sabes que en 2 días lo tienes,
pero en este entonces no era normal. Pero claro, me imagino que tanta cinemática pues cargaba aquello que no daba para más de un DVD. Además era DVD. Y bueno, pues no sé si fue por esto, o porque fue el primero de Play 2 y tampoco se hizo mucho bombo, o porque se salían de sus RPGs clásicos, que pasó así como... sin pena ni gloria. Y me parece un juegazo muy chulo, o sea, muy divertido, muy distinto, sí, que vale la pena jugar. A mí la única pega que yo le encontré es lo que has dicho de la durabilidad. Yo me lo empecé a jugar y claro, cuando ya vi que... es que solo con uno de los personajes te lo pasabas en cuestión de nada. Sí, sí, era bastante... Claro, yo porque me quedé atascado creo que fue en el último. Porque me lo pasé con todos menos con el último y... Sí, porque la dificultad era esa, cuando te habías acostumbrado al sistema de lucha y al tener todas las habilidades y tal, luego volvías a empezar con otro personaje distinto y sin nada. Sí. Y era quizá un poco la dificultad, pero supongo que la pega que tuvo era eso, que era muy distinto y era muy cortito. Entonces, ahora sí la gente está acostumbrada a juegos cortos, pero en aquel entonces gastarte 60€ en un juego que te pasabas un fin de semana, pues me imagino. Y luego aparte a mí me costó muchísimo encontrarlo, porque yo me acuerdo que lo jugué en un videoclub, de alquilarlo, cuando había videoclubs y alquilabas los juegos, y luego no lo encontraba en ninguna parte. Yo me lo compré de lanzamiento. Yo no lo encontré en ningún sitio, me acuerdo que lo encontré en un salón del manga, de un chico que vendía juegos allí en su stand, y me dijo, me lo sacó así, y está en italiano, o sea que ni siquiera es la versión de aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás? ¿Cómo y estamos? Ya está. Si quieres enseñar el librito, no es muy allá, este no es tan chulo como el otro, pero bueno, también estaba chulo. Además, cada personaje tenía su icono. Y un color. Y un color, bueno, color. Ah, el librito el color, sí, claro, hombre. No me lo puedo creer. Sí, sí. Cuando había libritos y eran en color. Sí, sí, además lo que me gustó fue también lo que has dicho, ¿no? El hecho de que cada personaje te explica una parte de la historia. Sí, eso estaba muy chulo. Y luego el diseño de personajes era brutal, tanto de los protagonistas como de los secundarios. Los enemigos eran súper chulos. Sí, sí. Y la jugabilidad está también muy bien hecha. Mm. O sea, es un juego que realmente la única pega es la que era muy corto. También había gente que se quejaba de tanta cinemática, pero bueno, a mí no me estorbaba, la verdad, la cinemática me gustaba. A mí sí, porque claro, creo que te pasa también un poco como el que es como el estilo Metal Gear, que dice, sí, el juego está muy bien, pero me gustaría jugar más y ver menos secuencias. Pero no eran tan largas. No eran tan largas como el Metal Gear. Es que el Metal Gear se le paraba ya. Ya, claro. Bouncer. 先進の格闘アクションと緊迫のドラマが超ビレーグラフィックで展開する。バトルでは複雑なコマンド入力は一切不要。ボタンを押す強さを変えるだけで多彩な技を繰り出すことができる。バトルを通じて3人のキャラを成長させていこう。 超巨大企業ミカドグループに戦いを挑むバウンサーたち。 スクエアとドリームファクトリーが満を持して放つロールプレイングアクション バウンサー 12月 23日 発売。 Uy, pero antes estaba más cerca, antes estaba más lejos. Sí, es para aprovechar las temperaturas y llegado. Me da la sensación de que se había algo de nieve y digo voy a acercarlo más, a ver.